Hola, comandante. ¿Venías a dar las gracias? Sí, sí. ¿Han conseguido algo el Dr. Forson o tus desertores? Sí. Sus antiguos jefes tienen un laboratorio subacuático donde trabajan en algo que, y cito literalmente, cambiará la realidad para siempre. No da buena espina. ¿Jarvis sabe algún detalle? Está investigando, pero al parecer Ima no quiere que nadie sepa lo que hacen ahí abajo. Y por eso los científicos involucrados están deseando largarse. Ima los tiene atrapados a 20.000 leguas de viaje submarino. Quiero ir a rescatarlos. Nada de tumbas submarinas, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? ¿No dijiste nada de pasar un día en la nieve? Estás aterrizando sobre una de las pocas entradas terrestres a la red subacuática de Ima. Jarvis tendrá que infiltrarse en los sistemas de seguridad de Ima para que nuestra llegada sea una sorpresa. ¿Te apetece un viajecito? Doy por sentado que es una metáfora, ya que no ocupo lugar físico y por tanto no puedo viajar. Sí, afirmativo. Hora de tripular un ascensor submarino. ¿Es cosa mía? Cada vez es todo más raro. Me estoy abriendo paso por capas de codificación, pero me llevará un momento tomar los controles del ascensor. Mientras me ocuparé de estos tíos. Lo siento, pero se me va el ascensor. Parece que tenemos un invitado especial. Esa unidad emite un campo de seguridad NFC. Tendréis que acabar con él para acceder al ascensor. Voy. Gracias por tu ayuda. Gracias. Ahora tenemos el control del ascensor. A continuación, un viaje a lo desconocido. Oye, Jarvis, ¿has preparado lo que te comenté? Sí, señorita Romanoff. ¿Qué ha sido eso? Vale, Jarvis, cuéntaselo a la comandante Hill.
La seguridad de la red de IMA es menor bajo el nivel del mar. La señorita Romanoff sugiere conectar con la intranet del laboratorio subacuático. ¿Para qué? Ya lo verás. Vale, ya está. Ahora aquí. Guardias delante. Recibimos una señal de socorro. ¡Aquí el doctor Ramos! ¿Puede oírnos alguien? ¡Debemos retirarnos! ¡Retirada! ¡Dios me... Es uno de los científicos que buscamos. Voy para allá. Jarvis, además de nuestro otro proyecto, recaba información sobre para qué necesitan la presión oceánica en los volcanes. Entendido. Menudas vistas. Jarvis, ¿se encuentran sobre una fosa oceánica? Así es, y no parece una casualidad. Los volcanes y la presión oceánica son útiles en diferentes tareas científicas. Conociendo a IMA no será nada bueno. ¡Atención! Científicos están combatiendo más adelante en el laboratorio. Pues debemos darnos prisa. ¡Viuda Negra! ¿Eres tú? ¡Necesitamos ayuda! Voy para allá, doctor Ramos. Resistan. ¡No creo que podamos! Hace falta valor para plantarles cara a tus jefes. Pero algo me dice que valdrá más fuerza que maña. Por eso nos han llamado. Los científicos están detrás de esa puerta. ¡Ah! ¡Seguid disparando! ¡Debemos resistir! Están empeñados en que los científicos no salgan de aquí. Tal vez no deberían haberlos alistado. ¡Es la viuda! Seguridad de IMA. Preséntense en la sala F para encargarse de un altercado. ¿Altercado? ¿Qué ofensa? ¡Miréis al rayo directamente!
ayuda, pero vas a tener que rematar nuestro trabajo. ¿Cómo? Ve al reactor principal y consigue el elemento X de su núcleo. ¿Elemento X? ¿Eso qué es? Es complicado. No creo que Ima me deje llevarme este elemento X así como así. ¿Y la seguridad del reactor? Aquí todo, incluso la seguridad, se activa con el movimiento. Pasar desapercibida es la especialidad de la ciudad. Hora de ser sigilosa, entonces. Hay un cofre con equipo cerca. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. Es imposible atravesar esa puerta sin usar un poco de invisibilidad. No tiene sentido si estos idiotas me están mirando. ¡Es una herida superficial! Bien hecho. ¿Este año me regalarás algo por Navidad? Lo pensaré. Al menos te mandaré una tarjeta. El reactor debe de estar delante. ¿Detecto altos niveles de radiación inusual? ¿Dudas, Jarvis? Eso no puede ser bueno. ¡Hora de la artillería pesada! ¡Se encuentra de lugar, chicos! ¡Enemigo neutralizado! ¡Avengers! Soy Ramos. ¿Habéis llegado al reactor? Casi. No olvidéis lo de la detección del movimiento, ¿vale? Entendido. Esto está empeorando por momentos. ¿Qué narices es eso? Es el reactor de elemento X. Consta de 4 mecanismos a prueba de fallos para proteger su interruptor principal. Destrúyanlos y podrán desconectar el reactor y extraer el elemento X del núcleo. ¿Esto es cosa tuya, viuda? ¿Esto? No. Pero robarle algo a Ima nunca está de más. ¡Fuego!
querido. Ese era uno de los mecanismos. El siguiente está en otra planta. Subo. Jarvis, ¿cómo va la conexión? Segura. Implantando troyanos. Como no me informes de lo que está pasando, cancelaré esta misión. Tú y yo sabemos que soy la única persona que puede hacer esto. Confía. ¡Aplasta! ¡Estoy atrapada! ¡Nat ha caído! ¿Alguien ha pedido un rescate? ¡Bien hecho! Está bien, dos más. Jarvis, ¿qué es exactamente el elemento? Aún estoy intentando determinar su uso. ¡Se acabó el juego, chicos! ¡Qué desperdicio! ¡Estamos perdiendo gente! ¡Contacto con Flora! Te está empezando a gustar, ¿eh? Hulk, ayuda. Muchas gracias. Elemento X asegurado. ¿Qué has metido en sus ordenadores? Un gusano. Extrae dinero en pequeñas cantidades de todas sus cuentas en paraísos fiscales. ¿Dólares americanos? Os estoy mandando una ubicación. Nos veremos allí y os lo explicaré todo. Necesitaba el dinero. Podría haber vendido la finca familiar y habértelo prestado. No era para mí. ¿Qué reconozco a algunos de ellos? Porque los viste hace 5 años, en la cubierta del Quimera. ¿Inhumanos? Y todos a los que les destrozamos la vida. Ima ganó una fortuna con el Layday, y yo... Querías jugar a ser Robin Hood. Era lo mínimo que podía hacer. No, Nat. Si hacer lo mínimo fuera una competición, os ganaría a todos. ¿Te ha ayudado? ¿Con qué? Con la culpa. No, pero al contároslo... Ahora me siento un poco menos inútil. Pues inclúyenos a la próxima.
Me lo pensaré. Jarvis, ¿tienes alguna novedad sobre el elemento X o sobre su uso? Necesitaría un análisis en laboratorio para afirmarlo con certeza. Por favor, traigan el elemento al contenedor de alta presión a bordo del Quimera. Claro.